mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente Boca de Piano. Esto es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Mire, el 1-800-854-3030. Le repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda, porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Recuerda que llegamos gracias a Amigo Forever, el suplemento prostático natural que le da fuerza a tu intimidad, salud a tu próstata y mucha fuerza a tu intimidad. ¡Vigor! ¡Ay, cuánta fuerza! Amigo Forever, fuerza a tu intimidad y salud a tu próstata con Amigo Forever. Consíguelo en cualquier farmacia del país. Amigo Forever y también en Estados Unidos. Amigo Forever. Recuerda la promoción para Nueva York de Origen Cargo Express. Origen Cargo Express mantiene su promoción de 3 cajas por $180. 3 cajas por $180. La promoción de Origen Cargo Express. Número en pantalla. Ahí lo tienes. Lo tomas el número, llama y pide la promoción que anuncia Manolo Zuna en su canal de YouTube, como debe ser. Origen Cargo Express. También llegamos cortesía de nuestro banco, el banco de todos los dominicanos, Banreservas, el banco de todos los dominicanos, y Mío, su aplicación Mío, la aplicación electrónica que te permite sacar una cuenta fácil solo con tu cédula sin tener que moverte de donde estés. Ya lo sabe, Mío, la aplicación de Banreservas. Social Family. Saludos, familia. Bienvenidos sean todos a el análisis jocoso, como debe ser, con la dupla. Fuerte, los dos, como debe ser. Con reportes de la reina, la animadora, la madre, la mujer de DJ, la emprendedora, la presentadora, la empresaria, Claribel Adames, la loba. ¡Oh! Agárrense, que este 2023 le di chance en el 2022, le di chance porque estaba preñada, ¿verdad? Estaba embarazada, estaba en procesos personales, le di chance. Ok. Ya yo arranco de manera formal para el medio a partir del día 1 de febrero. Que se agarren. Ay, ay, ay. Bueno, aquí está el legado, el maestro, el cronista, el mundial, Mamola. Maestro, ¿cómo está usted? Bueno, que yo me avergüenzo cada día más porque yo en mi carrera trato de avanzar y el compañero o los compañeros no me dejan, como que me atan de una pierna con una soga y me alan así. Porque yo tenía un concepto, mira, que yo, Manolo, yo te decía a ti, Manolo, yo estoy trabajando en el análisis jocoso con la loba medio controlado, porque es una dama, es una mujer, además una madre, pero retiro todo, Manolo, lo que he dicho, al ver una foto o un video que ella tiene colgada en su vaina, ¿cómo se llama? Su plataforma de Instagram. Ajá. donde ella sale con 3 tiritas puestas, Manolo, oye. Velo ahí el video. Vamos a ver. Ahí sí. Se puede poner. Internacional. Vamos a ver. Se puede poner, Manolo. Vamos a ponerlo. No, déjame pedirlo yo. ¿Tú crees que usted llegando ahora va a pedir vaina? No. Pide el video. Miren, señoras y señores, amables espectadores. Yo que me llenaba la boca, ¿no? Cuidándome de muchas cosas por la defensa del pudor de esta dama. Y miren, la materialista es una monja delante de esta. Mírala ahí. Adelante, director. Jesús. Velo ahí.
Eso no. Fue hace mucho, estate tranquilo. Ya yo sé por qué es que los perros, unos perros que me pasan frente a mi casa, con unos pampers en la boca, mano, los sacan de los zapacones, de diablo, ¿y qué le va a comer el perro al pampers? Es por eso la necesidad. ¿Qué tú quieres promover, Lomas? ¿Qué tú quieres? ¿Tú no quieres tomar? No, yo estaba, si tú ves el caption en mi cuenta de Instagram, yo etiqueté a mi doctor y a mi masajista, porque ellos son los que trabajan conmigo, mi imagen corporal, y recuerda que como yo estoy recién parida prácticamente, en este año, si Dios quiere, yo tengo que volver a mi parte bonita a nivel de cuerpo, tengo que ponerme de nuevo para eso, y obviamente, ¿quiénes son los que tienen que hacerlo? Mi doctor y mi masajista, y yo estaba anunciándolo a ellos. Ay, una payolita para los doctores. O sea, eso es reciente, eso es de ahora. No, Chuchi, eso fue de cuando yo me recién operé. ¿Tú te acuerdas la foto de la taza? Okay. Eso fue después de la foto de la taza, entonces yo le di ese candelito también, porque tú sabes que en ese tiempo, okay, uno de los que estaba en José, tú sabes, no hay que decirte. Ahí como que se está vendiendo algo, me da a mí. ¿Cómo vender? Tú estás promoviendo un producto ahí. ¿Qué es lo que vas a vender? Bueno, Loba, tienes competencia fuerte ahora. ¿Yo? Ocurre que la Rubí del Toque de Queda está en una película. ¡Qué bueno! Se llama Voces Rotas. Sí, yo vi a Marta también. El Internacional está pamado, no se quedó, porque la luna se le fue de la mano al hombre. Está en una película, la Rubí del Toque de Queda, Internacional. Yo vi a Marta, ella también ahí en esa película. Sí. Ahí se va a pegar duro en la película. Diablo, ¿qué dos fogones me tienen ahí? Santísimo. Bueno, pero tú crees que todo el mundo igual que tú. Lo que pasa es que como él está acostumbrado a vender a las mujeres, él cree que todas las mujeres que están en el medio están en ese mismo mood. Esas mujeres lo que están en José, o Mola. Trabajando normal. ¡Oh! Vamos a ver la película. Estoy loquita para ver la película. Loquito para mentira, ver la película. Que él no la va a ver. No cae de aquí, él acaba la película, pero él no va a verla. No, yo veo el tráiler, Manolo. Con el tráiler me conformo. Usted no puede llevarse de un tráiler, Mamola. Usted no se va a llevar de eso. Hay tráilers que son buenísimos cuando usted va a la película, una mierda. No me hable caballá. Son mejores que el tráiler. No me hable caballá, que el tráiler es un resumen de lo mejor de la película y Manolo sabe qué hace. No necesariamente, pero eso no es la película. Esa no es la película. Bueno. Mire, Internacional, vi en su cuenta, y quise darle la oportunidad que este tema lo aborde usted mismo, que usted señalaba como que el doctor Natra le estaba copiando a usted ideas. Copiando no, se oye muy bonito así, robando, qué diferencia. Sí, robando. Porque una vaina de copiar y cosas, pero robarte las ideas del que piensa, Manolo, de que se pasa aquí a romperse el casco, como tú que vives rompiendo el casco, para crear cosas orgánicas, para que entonces el doctor Natra venir aquí a despacharse, una vaina que la tengo yo ahí, que a Donny estamos cuadrando, y me dice, Mamola, vamos a pararlo por ahora, porque se lleva mucho, mucho trabajo de edición, y estamos muy congestionados ahora mismo. Y yo siempre he estado ahí, digo, quiero hacer ese contenido, porque lo hice aquí con mi hijo en mi casa, y lo quiero hacer con mayor calidad, porque allá tenemos mejor calidad visual en la plataforma. Sí. ¿Qué pasa? Que ahora se despacha el doctor Natra al 100% porque lo vio en un canalito que yo tengo de YouTube ahí clavado para guardar cosas, para que no se me olvide. Sí. Y él se lo robó de ahí. Así que el doctor Natra, prontamente nos vamos a ver en los tribunales para que, si no lo retira, lo voy a demandar, le voy a quitar todos los chelitos que se ha ganado. Okay. Vamos a ver dos cortes. El corte que el Internacional dice que es original de él. Vamos a ver primero el corte del Internacional y después vemos el corte del doctor Nanda. Adelante. El doctor. Primero el Internacional. Ahí está el Internacional. Gracias, Internacional Mamola. Para mí ha sido un placer tenerlo aquí y a los amables televidentes. Así que para nosotros un orgullo. Ustedes escucharon la respuesta del Internacional Mamola. Ahí mismo el Internacional entrevistándose el mismo. ¿Hola? Sí. Internacional entrevista al Internacional. Ahora vamos a ver el corte del doctor Natra. Entrevista al doctor Natra. Adelante. No quiero a Nabil más en mi casa por este mes. Pobre Nabil. A lo que yo le pongo atención es a los problemas que yo puedo resolver con el dinero. Entiendo. Loba, ¿tú crees que realmente el doctor Natra le robó esa idea a Mamola? Adelante.
Mamá de loco un baboso, porque al final, oye, en el medio, cállese su boca, pero déjeme hablar. Déjeme hablar. Déjeme hablar y exponer mi idea, porque tiene que aprender a respetar. Ok, voy a borrar la parte del baboso. El baboso no va. Usted, mi amor, cariño mío, mi muñeco precioso, hermoso de mami. Ah, no, pero mejor dile baboso. Manolo, coño, Manolo. Ella arrancó a blasfemarlo ahí, internacional. Lo estoy defendiendo porque ella lo que está blasfemando es que hermoso muñeco. No, internacional, concho, no lo permita. Todo a nivel comunicacional está hecho. Ay. Y lamentablemente, aunque nosotros pensemos que tenemos una idea innovadora, hay personas que ya o lo han pensado o lo han hecho. Lo que puede asegurarte el éxito a ti como parte del medio es tú ponerle tu sello y hacerlo a tu modo. O sea, lo que te caracteriza a ti. El doctor, mira, puede venir el doctor. Manolo lo puede hacer, lo puedo hacer yo. Lo puede hacer Manolay, lo puede hacer a lo foque. Y al final, cuando usted lo haga, la diferencia va a ser que es usted que lo está haciendo. Y tú tienes una esencia diferente a cualquiera. Entonces, cada quien tiene su esencia. Olvídate de eso. Y si usted piensa que se la robaron, haga su vaina, olvídese de eso. O sea, para ti, el internacional disparatió. Que disparatió. Claro. Porque que, dime, gran cosa. Gran cosa. ¿Cuánto? Mira, mamola, ¿cuánto no hay entrevistando? ¿Cuánto morning show no hay? Y yo veo un meme y tiene toda la razón. Todos los programas de la mañana son duros, todos son trending, todos son número, todos tienen tendencia. Y al final, cada quien tiene su público, cada quien tiene una esencia diferente. Usted hace su vaina y olvídese de eso. Bueno, mira, tú ves el egoísmo de ella, como ella no crea nada. Que lo único orgánico de ella que trajo al mundo fue ese bebé, que Dios se lo conserve en salud. A mi hija no la pone en tu boca. A mí no. Te estoy diciendo no, lo único que tú, lo que tú puedas crear, porque tú, ese cerebro tuyo, lo que está lleno, ¿tú sabes de qué? De ensalada. Hay una ensalada rusa ahí en tu cerebro. ¿Con qué? ¿Con zanahoria o con remolacha? No, no. Que tú en vez de defender a tu compañero, lo que me echa por la borda, me tira los bazar. Oye. Tú, mi amor, tú pero que... lo que te estoy diciendo es que hagas tu vaina, sí. Que te olvides de lo demás, que tú tienes tu esencia. Tú que pareces un rollo de paca, de esas mujeres que venden ropa cuando vienen a viajar a Caribe Tour. Tú viste, mano, la cosa, los sacos de paca que preparan para venir aquí a Santiago a vender los jueves. Okay. Eso parece la loba. La loba nada más tiene la cara bonita y de ahí para abajo lo que parece es un saco mal amarrado. Coño, sí. Porque como tú me maltratas a mí, tengo que maltratarte a ti, no joda. Sí, por lo que va bien. Espérate. Y espérate. ¿Qué? Y le voy a enseñar que tú acabas de parir, ¿eh? Acabas de parir, Manolo, con un pantalón que no va. Espérate. Manolo, van a cerrar esta vaina, Manolo, y te lleva de ella. Manolo, van a cerrar esto, Manolo. Tú no la conoces, Manolo. Manolo, ponle régimen a esto, Manolo. Yeah. ¿Y qué es lo que tú te has enseñado? ¿Qué fue lo que vio ahí? Manolo, tú vas a ver lío aquí. Loba, eso no es comunicar, Loba. Loba. Eso es para que tú no digas que yo soy un saco amarrado por medio porque yo te acabo de parir. Yo tengo un mes de paría. Corríete tu boca porque tú primero fresco. No, déjame decirte que lo que enseñaste fue un saco amarrado, mal amarrado. Hasta ahora lo que yo vi. Loco, porque tú por un saco amarrado así, porque tú ni eso tienes. Porque tú sabes bien que el doctor Nastra, que carece de inteligencia natural para él crear cosas, se agarra, se reguinda de vaina que creamos nosotros los inteligentes de la comunicación. Es un material orgánico, original mío, para que él se despache hoy en día con ese proyecto ahora, porque sabe que es mío. Ahora te voy a hacer una pregunta. A ver qué tan tuyo es. Sí. Tú registraste el tuyo. No le tú tienes la forma y todo el esquema del programa registrado. Yo ni tengo a Mamola registrado todavía. No lo tengo registrado, pero es mío. Está plasmado en un video, todo el mundo sabe. Mira, al doctor Natra le pusieron ahí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú pretendes demandar lo que tú no tienes registrado?
No, lo voy a registrar y por ahí me de garito, entonces va a demandar. Ah, ¿qué tú quieres que señores, por otra parte, Yailin anunció que dentro de 4 meses, más o menos, hará como un documental, van a hacer un documental de su bebé. Y de que incluso como a los 4 meses, pues ella mostrará el bebé. La bebé, la bebé. O la bebé, ¿no? La bebé es una, es una niña, Dios bendiga. Sí. Ese nombre. ¿Verdad? ¿Cómo es? Sí. Cataleya. Algo así que se llama la bebé, Cataleya. Bueno, bien. Este... Cataleya. Entonces, es interesante eso, ¿verdad? Que... Era Wakanda que querían ponerle. Era Wakanda que Anuel quería ponerle. Wakanda que quería ponerle. Sí, tú sabes que Cataleya es de una película. Ellos sacaron ese nombre de una película, fue. Y parece que Anuel, ella estaba hablando del nombre de la niña y ella dijo como que Anuel quería ponerle Wakanda. Y ellos hicieron un live hablando de eso. Si tú, por ejemplo, tuvieras un niño y el niño es parecido al internacional, a Mamola, ¿qué nombre tú te gustaría ponerle a tu niño? Lo primero es que para que me salga así como él, yo tendría que estar con una persona como él y no va a pasar. Mira, yo respeto mucho al DJ Loba, vamos a respetar la vaina, Loba, que tú te estás saliendo de control. Tú tienes pareja, Loba. Tú eres una mujer que tiene marido. Porque ahorita no quiero escuchar el DJ diciendo, Mamola, usted me está irrespetando mi hogar. Tú no te manejas, Loba. Tú lo que te estás manejando con un puro cuero. Y escúchame, coño, la palabra. Oye. Yo soy un cuerazo. Yo no, 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 no. No, no, vamos a hablar claro. Yo te estoy considerando, Loba. Loba, te estoy considerando. Rezando no fue que yo hice a bien. ¿Fue cuereando con mi marido? No, 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 te estoy diciendo. Váyase al paso, bien. Entonces, ¿qué usted me dice del documental que va a hacer sobre su niña internacional? ¿Qué va a hacer Yailin sobre su niña, el documental? ¡Qué lindo! A Noel que se espere un momento más a esperar que nazca la niña, la bebé, para ver si se emociona, porque que todavía hasta yo estoy ahí medio, tú sabes, como medio resentido. ¿Pues por qué? Yo, Manolo. Un hombre con una pareja así, de la categoría de Yailin, y otro que esté casado con la perversa. Usted no puede decirle papá todavía hasta que no le vea la cara, porque usted sabe que de dónde que vienen estas mujeres. ¿Y tú estás blasfemando? No. Nacional, estoy sospechando que es diferente. Fernando. Yo estoy sospechando que es diferente. No, usted sabe bien. Mamola, con eso no relaje. ¿De dónde viene Yailin antes de verle la cara a Noel? ¿De dónde? De Le Dimotón. Entonces, usted está queriendo decir que esa bebé no es de Anuel. No estoy diciendo eso. Sino que con la categoría de mujer que usted se lleva, o la clase de mujer que usted se une, usted sabe bien el comportamiento de todas esas mujeres, de la perversa, de Yailin, de la otra, que le sacan una canción, Le Dimotón. Usted sabe bien casi. Mira, wow. Te digo algo, Mamola, confía más en una mujer como esa y no sí. En una calladita. Cuando esas mujeres se entregan a un hombre, lo hacen de verdad, ¿oíste? Ahí está. Bueno, si he poniéndote a ti de ejemplo. 6 años, amores, sin pegar ni un cuernito. Ahí. Sí, vamos a ver, vamos a esperar. Internacional, ustedes, no sé si ya hablaron ustedes del ingreso, ¿no? De la adquisición del Mañanero de una nueva compañera, que es Soy la Luna. Soy la Luna es parte ya del Mañanero. Yo vi la historia que ella dijo que iba de camino al Mañanero y que en qué ella se había metido. Yo pensaba que ella había ido como invitada. No, ya ella es parte del, como elenco del Mañanero. Sí, pero qué adquisición. Todos los jueves estará Zoila. Tú sabes que Zoila es psicóloga, realmente. Sí, es psicóloga, sí. Y estará en su rol de psicóloga. Yo no he podido compartir con ella porque estaba en mis vacaciones. Vamos a ver cuando se produzca el encuentro entre mi ex cuñada y yo, a ver qué tal. ¿Qué tal? Manolo, que Zoila se equivocó de programa. Debió irse a Sin Filtro, Manolo. ¿Pero y por qué? ¿Por qué? ¿Cómo coño que por qué esa pregunta? ¿Y por qué?
No, porque tú sabes que el mañanero es más conservado, tú sabes, más conservado. Y donde Pero soy la esa luna, ¿eh? es la vuelta. Ajá. Ajá. ¿Y qué es lo que tú quieres? Cuando yo he dicho en contenido yo, responsablemente yo, que soy la luna, fue la Sandra Berrocal en su tiempo. Yo lo he dicho y lo repito y lo retengo. Internacional, pero usted, ¿y por qué usted tiene malos conceptos de las mujeres y de De una comunicadora todas. como Zoila, Ahora, una ahora. comunicadora muy respetable, con un buen nombre muy ganado, Ahora. una excelente comunicadora, que tiene un Ahora. Siempre no nombre sabe fuera respetar. Ahora, ahora. comunicador. Muy bien. Pues está bien. Le voy a hacer la pregunta a la loba. Loba, te voy a hacer la pregunta de frente. Para ti, transpórtate 20 o 30 años atrás, más o menos, por 20, esa porque yo fecha. tengo 32, 20, 20, porque yo tengo 32. Si tú viste el show de mediodía cuando Soy la Luna era presentadora. Sí, ¿Lo claro. llegaste? Ok. ¿Tú escuchabas en los menesteres paranduleros cuando no había redes que se hablaba solamente, había que esperar un programa de televisión para uno enterarse de la primicia? No, no, no. No, no, tú no estabas consciente, ¿no? Entonces tú No, no tienes no. calidad, no tienes calidad para responder entonces la pregunta. Pero de igual, lo que yo conozco, conozco calidad de parte de esa señora. Y usted no sabe hablar de ninguna Mire, mujer del medio, ni de trayectoria, ni de la nueva. ¿Usted sabe hablar bien mire, de las mujeres? mire, le repito de nuevo, en la juventud de Soy la Luna, cuando era presentadora del show de mediodía, era la Sandra Berrocal de ese tiempo. ¿Pero Oye, qué está era? dicho. ¿Pero qué es Sandra entonces? ¿Qué es lo que usted ¿Eh? quiere dejar dicho con eso? Sí. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que usted quiere dejar dicho con que ella era la Sandra Berrocal de su No, tiempo? lo que fue Sandra antes de juntarse ¿Y con. qué era Sandra? ¿O qué era Sandra? Okay. ¿Qué era Sandra? Sí. Manolo, lo puedo decir aquí, Manolo. Pero si Manolo me autoriza, yo lo digo. Pero habla porque tiene miedo. No, 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 no. Es Manolo, que es el dueño Pero de esta. habla porque tiene Hasta miedo. aquí, No. análisis loco. No, pues espérate, Manolo, pues no te lo lleves, sí, para que te lo lleves con gusto, Este Manolo. hombre vive con un miedo Sí. porque habla, todas las mujeres la critican. No, eso no se puede. Hasta aquí, análisis loco, uno, hasta aquí. Listo. Estos cueros del diablo que vienen a hablar acá, ya, coño, a uno no joda.